up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Javier Castillejo, el Lince, 32 años, nacido en Madrid, campeón del mundo en el peso super welter. Combates disputados 54, victorias 50, 34 por KO, derrotas 4. Esta noche defiende su corona de campeón por quinta vez. Javier Castillejo, el Lince, nació en Madrid el 22 de marzo de 1968. Su estatura es de 1,76 y su posición de guardia es la del púgil diestro. Debutó en el profesionalismo el 22 de julio de 1988, venciendo por puntos en 6 asaltos a Ángel Goliath Diez. Su trayectoria empezó a ser considerada cuando el 19 de octubre de 1990 derrota al ex campeón europeo Alfonso Redondo por KO técnico en el cuarto asalto. 14 victorias consecutivas le catapultan a la disputa del mundial en poder del argentino Julio César Vázquez. Un boxeador rocoso, zurdo y pegador. Javier realiza una brava y meritoria contienda, pero no consigue derrotar al campeón que le supera finalmente por puntos. El 11 de enero de 1994, 9 meses más tarde de no haber logrado el cetro universal, Castillejo se proclama campeón de Europa al noquear al campeón, el francés Bernard Razzano. Después, 4 defensas triunfantes, hasta que en enero de 1996, Loren Boudouani le noquea en 9 asaltos, dejándole sin cinturón de campeón. Vuelta a empezar, 6 victorias, nuevamente campeón europeo y disputa del mundial el 29 de enero del pasado año. Javier Castillejo rompe todos los pronósticos venciendo en una decisión justa y meritoria al hasta esa noche campeón Keith Mullins. Desde esa noche mágica, el Lince ha realizado 4 defensas con 3 victorias por knockout. Hoy, nuestro único campeón mundial tiene una cita muy especial. Por primera vez, Castillejo defiende su cinturón fuera de España y por primera vez en la historia del boxeo hispano lo hará frente a otro español. El Lince es el claro favorito de esta confrontación. Se encuentra en un momento óptimo, como lo acredita su meridiana victoria ante Tony Marshall, y está a la espera de una pelea millonaria con alguno de los grandes de la división. Por su parte, Javier Martínez, el León de Cantabria, tratará de jugar sus cartas, y aunque sus posibilidades son escasas, a nadie se le oculta que en boxeo las sorpresas existen y que, como decía Martínez antes de partir hacia México, sé que todos los pronósticos favorecen a Castillejo, pero yo voy hasta América a romper estos vaticinios y volver con el cinturón de campeón. ¿Será capaz el León de Cantabria de acabar con el reinado del Lince madrileño? Javier Martínez, el León de Cantabria, 32 años, nacido en Santander, combates disputados 38, victorias 35, 19 por KO, derrotas 2, nulos 1. Esta noche opta por primera vez al cetro universal. Peón, camino del cuadrilátero, ha hecho ya la salida Javier Martínez con un nuevo look, con el pelo teñido de rubio y con un sombrero mexicano. Me parece que hasta llevaba un poncho, ¿no? Sí, sí, un poncho, salió con un poncho. Será para ganarse un poco también al público. Para ponerlo de su lado, efectivamente. Y aquí tenemos al campeón del mundo del peso super welter, nuestro flamante campeón Javier Castillejo. Estamos en riguroso directo, son las 6 y 7 minutos de la madrugada. Hace su entrada en el cuadrilátero el Lince. Bueno, qué curioso, ¿eh? En México, una de las capitales mundiales del boxeo, 2 españoles,
Está también el Chupete, hemos visto. Juan Carlos Díaz Velero, el boxeador de Ciudad Real. Está Barrueta Beña. Pero en la otra esquina. En la otra esquina, por supuesto. Está José Luis Torcida, en la otra esquina también. Está Martínez. Aquí tienen ustedes a Javier Martínez. A todos ustedes, se pongan de pie. Everybody please rise for the Spain anthem. Escucharemos respetuosamente el himno de España. Bueno, pues han sonado las notas del himno nacional de España en honor de los dos contendientes que van a disputar el campeonato del mundo. Bandera de España. El público respetuosamente lo ha seguido en pie y escuchamos al presentador. Sí, vamos a escucharle, sí, a ver cómo lo hace el Michael Buffer mexicano. Para esta pelea tenemos a Frank Capuchino de Filadelfia, Estados Unidos. Bien. El licenciado Herminio Cuevas Collazo de México. Mal. Y el ingeniero Víctor Manuel Cervantes. Peor. De México. Supervisan esta pelea Edmundo Lepinski de Rusia y Juan José Guerra de Monterrey, México. El referí para este encuentro, José Guadalupe García. Damas y caballeros, por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter, pelearán 12 rounds en la esquina roja con un peso de 69 kilos 300 gramos, con un historial de 35 peleas ganadas, 2 perdidas, un empate, 19 por la vía de nocaut. Damas y caballeros, el retador de España, Javier Martínez. Aplausos para Javier Martínez. Y a continuación el campeón. De 69 kilos 800 gramos con un historial de 32 peleas ganadas, 2 perdidas, un ¿qué empate. Dice? Se ha equivocado. 33 por la vía de nocaut. Qué torpe eres, muchacho. Damos la bienvenida al actual campeón, Francisco Javier Castillejo. Bueno, pues el palmarés son 50 victorias y 4 derrotas, con 34 nocaos. Aclarado, ¿verdad? Pues sí que ha andado fino el... Y este árbitro creo que fue el árbitro del combate con Aranda, ¿eh? Sí, sí. Lleva 10 años como árbitro. Vamos a trabajar con cuatro palabras. Stop, break, box and time, ¿ok?
Buena suerte y cada vez mejor, las esquinas. ¿Cuál ha sido la última palabra, perdón? Es que... Time, ha dicho. Ah, time, tiempo. ¿Sí? Pero ha dicho and time, claro, es... Bueno, time. Pues está a punto de comenzar este campeonato, estamos en directo, las 6:15 de la mañana, dos pugiles nacionales, frente a frente, el retador Javier Martínez con el calzón blanco, con el calzón dorado ya característico del Lince, el campeón, primer asalto. Los dos boxeadores se conocen muchísimo, han sido durante mucho tiempo compañeros de gimnasio, han hecho muchas veces guantes, además han echado chispas los cruces entre Javier Martínez y Javi Castillejo. Y vamos a ver si nos deparan un buen enfrentamiento. Y podemos disfrutarlo, además tenemos la ventaja de que gane quien gane. Los dos son españoles, o que hoy por lo menos de aquí salimos con un campeón de nuestro país, o sea que por eso estamos un poquito más tranquilos. Pero vamos a ver, primera derecha clara que ha llegado por parte, ha llegado una derecha, no hay conteo. Castillejo que decide ir a un ataque desenfrenado. El árbitro no ha contado, pero ahora dicen que había puesto rodilla en... Sí, sí, efectivamente es que ha puesto rodilla en tierra. Más activo el campeón, Javi Castillejo, nuevamente a la izquierda. Entra clara por parte de Javi Castillejo. Y Javier Martínez que dobla la rodilla. El público silba, se enfada. ¡Seis! 7, 8, ya, ya. Javi que en el momento en el que decida pisar el acelerador, evidentemente puede terminar con Javier Martínez, a la derecha del campeón madrileño, y un auténtico paseo militar en este primer round para Javi Castillejo. Con dos caídas de las que le ha contado una, puesto que la otra ha puesto la rodilla en tierra y tenía que haberle contado. Buah. Un auténtico, repito, un auténtico paseo para Javi Castillejo, durísimos los golpes que le está metiendo el boxeador madrileño, y el cántabro, bueno, pues pasando muchas dificultades en este primer episodio. Recuerden, dos veces ha puesto rodilla en tierra, en una ha habido un conteo. Dominio total, parece que estaba cortado Javi, ¿no? O me ha dado esa impresión. Ahora nuevamente a la derecha por fuera de Castillejo, que entra perfectamente en la guardia del León de Cantabria. Hay alguien que está sangrando, ¿eh? Y termina el primer round. Bueno, pues creo que esto es el cumplimiento de lo que, estaba previsto. Respírame, respírame, tira para arriba de aire. Échate más atrás, siéntate más atrás, ahí. Vamos, tira de aire para arriba. Sí, no me hables, cojones, que no me hables de él. Sí, ve para arriba aire, sube para arriba aire. Ahora te doy el agua, cuando respires. Ahora te doy el agua. Está preguntando si está cortado el, sí. El Castillejo. Y es que está cortado, de hecho. Yo creo que está cortado. Sí. Y, pero bueno. Es normal que quiera saberlo. El temperamento de torcida. Sí, pero es normal que quiera saberlo. Hombre, para lógico, saber dónde puede incidir. Lógico, y dónde está cortado, dímelo. Lógico, le pregunta una pregunta normalísima. Ahí no me hablo. Bueno. Coge, le abres. No te acerques en ello. Él viene para adelante cuando mete la mano. Vamos. Bueno, decíamos que el round había sido, pues eso, un poco la demostración de lo que puede venir a continuación. Porque esas dos caídas nada más empezar, pues la idea es la potencia de Castillejo. Y de esto, que nos desagrada ver a un Javier Martínez, que los reflejos ya no son los mismos de antes. Y claro, pues
se produce eso, el recibir los golpes de lleno, como ha recibido ya varios. Xavi sigue metiendo muy bien Castillejo los golpes al cuerpo de Javier Martínez, minándole lógicamente, pasando muchas dificultades Javier Martínez. El dominio es absoluto por parte de Javi Castillejo, se ha ido claramente a la mano ahora a Castillejo por debajo de la cintura. El árbitro Quinter viene para separar a los dos boxeadores, la pelea tiene ritmo. Viene ahora con un jab de izquierda Martínez al rostro de Javi, que sigue castigando durísimo la zona de flotación de Javier Martínez. Se tiene muy, muy golpeado en el cuerpo. Le ha hecho mucho daño desde el principio. Hay algunos de los golpes que son un poco peligrosos porque se van por debajo de la cinturilla. Sí. Pero realmente le está castigando mucho. Y desde el primer momento le ha cortado, le ha sacado el aire en un combate tan largo. Ha hecho el trabajo de demolición abajo que haría cualquier campeón. Le está tocando abajo efectivamente desde el principio, buscándole un poco la zona de flotación. Hemos visto como en dos ocasiones se ha ido al tapiz. Y bueno, todo depende un poco lo que él quiera o no acelerar las acciones. Le ha permitido a Javier recuperarse, o Javier ha tenido la suficiente inteligencia, Martínez, para recuperarse. Voy a llamarles por el apellido, dado que los dos se llaman Javier. Y mientras tanto vemos pues como ahora intenta conectar las manos arriba. Sí, hay poca contestación por parte de Javier Martínez. Es lo que iba a comentar, que hay poca réplica por parte de Martínez, bastante tiene con capear el temporal como buenamente puede. Y está madurando el knockout. Él sigue sacando las manos, Javier. Castillejo. Uno no disfruta tampoco mucho de saltar. Ahí le ha quitado el protector bucal. Porque realmente el público protesta. Es durísimo el castigo, el que le está sometiendo Javier Castillejo. Pide tiempo el referee. Es que es una... Tiene la frente con sangre, pero no nos están enseñando ningún plano de Castillejo, que es el que creo que está ligeramente cortado, pero vamos a cortar. Da la impresión, en la repetición ha parecido como que había un choque de cabezas y que se había cortado. Ahora el protector de... Era de Castillejo, que se lo ha dado torcida, ¿eh? Bueno. Con todo que hay en casa. Claro. En fin, estamos en el segundo round de este campeonato mundial entre Javi Castillejo y Javier Martínez, en el que el boxeador madrileño, el actual campeón, está... Aguántame eso ahí. Javi, el derecho de izquierda para que le quede. ¿Eh? La vea un poquito, tócale de dedo, un poquito las piernas, Javi. Tira la izquierda recta, ¿eh? Y la derecha detrás, ¿vale? Al de fallar, si tú sabes hacer el fallar y lo remata, al de fallar. No quieras ir a matarle así, porque le vas a matar, le vas a coger peor. Vale. Pa, pa. ¿Eh? Vale. Antes pegadito ahí, pues pasito atrás, Javi, pasito atrás. Derecha y justo. ¿Dónde está el Hay un protector adherido él ahí. Sí. Buenas, Tecos. Y han escuchado las indicaciones de Ricardo Sánchez Atocha. Tira a la izquierda, mándale la derecha detrás. Entramos en el tercer asalto. Vamos a ver si Javier acelera las acciones. Javier Castillejo acelera las acciones. Martínez puede pasarlo mal. Martínez debería moverse un poquito más. Él también llavear un poquito, no quedarse tan estático. Está muy fijo además de piernas. Abre la boca. Eso no es positivo para él en absoluto. Está dominando claramente la situación el campeón, el Castillejo. Javier Martínez no puede en ningún momento frenar las acometidas del boxeador madrileño. Sacando pocas manos Martínez. Y así desde luego es francamente complicado ese Castillejo, el que lleva todo el gasto del combate. Domina siempre el centro del cuadrilátero. Lleva la iniciativa. Cuando tira esos retros de izquierda normalmente impacta siempre en el rostro del León de Cantabria.
aguantando bien, derecha perfecta de ejecución por parte de Castillejo, lo ha tomado con dificultades Martínez. No hay que olvidar que Martínez es un encajador, además, sí. Es un boxeador encajador, que los combates en los que ha perdido, como el de que Atlante, ha sido por corte, le han parado por KO técnico, pero no, es un hombre que ha recibido mucho castigo a lo largo de su carrera, pero que lo ha resistido él. Por eso, precisamente, lo que es más desesperante es su inoperancia, no saca las manos. Eso lo tiene que comprender él mismo, que no está sacando golpes, está cediendo terreno, está dejando avanzar continuamente a Castillejo, que claro, va poco a poco cercándole, le ha pegado en el primer round mucho abajo y ahora está tomándose un poquito de respiro, tirando la izquierda, pero que en el momento que pase a un ataque serio, no le opone nada a Javier Martínez. Esa es la tremenda dificultad, efectivamente. Cuando un boxeador no está en su mejor momento, como es el caso de Martínez, pues queda un poco al merced siempre del rival. Bastante tiene Martínez con cubrirse, sacar tímidamente esa izquierdita, que incluso la saca encogida, no para dañar, no saca el directo de izquierda con fuerza. Después tirando la derecha, que es el clásico 1-2 del boxeo. Bien, nuevamente Castillejo ahora con un 1-2, perfecto ejecución. El dominio es total por parte del campeón. Tremendo los golpes abajo ahora al cuerpo de Javier Martínez, aguantando, pues como es Martínez, como un auténtico león, como ha demostrado a lo largo de su carrera, pero nos pone un poco el corazón en un puño, porque lógicamente, como es muy valiente, pero claro, son demasiados golpes los que está tomando. A mí me da pena verle a Martínez. No, en estas dificultades, me da pena porque es un combate lineal, va siempre Castillejo tirando las manos, dominando, pegando, ahora pego arriba, ahora abajo, y Martínez pues bastante tiene de momento, pues para aguantar todo lo que le tira el campeón. Vale. Pues vamos a buscar el cuarto asalto. No hemos escuchado tampoco muchas indicaciones en las esquinas. El dominio es absoluto. Los tres primeros asaltos los ha ganado con absoluta claridad. Recuerden que incluso en el primero hubo dos caídas y solo un conteo, es decir, 18 favorable a Francisco Javier Castillejo, al lince, enfrentado a Javier Martínez. Vamos a ver, con el calzón blanco, intentado ahora meter la derecha con demasiada convicción. No, el problema es ese, que no hay unas acciones concretas de Javier Martínez con decisión para tirar los golpes. Quizá porque le falta la distancia, porque también teme el contragolpe de Castillejo, pero él, que es un boxeador de ataque, que es un... ha sido... por eso se ganó el apodo del León de Cantabria, que es un hombre que es con el crochet de izquierda, que es su mejor golpe, además. Ese es un golpe con el que él resolvía muchísimos combates. Bueno, en terreno amateur. Ya, bueno. Derecha tremenda por parte de Javi Castillejo. Yo creo que ya... Sí, yo creo que deben de parar la pelea. No estoy gozando de este... No, este combate, la supo. Vamos a ver absoluto. Si... ¡Ay, Dios! A ver si termina rápido. Hay un golpe abajo de Javi y... pues el árbitro ve que no puede... Vamos, para usted el combate ya, señor árbitro. ¿Qué está esperando? Una paliza tremenda ya, la de vamos. Vamos, párese. Ay, Dios mío. Curioso, ¿eh? Retiene su corona Javi Castillejo, pero esta vez no podemos gritar de júbilo como cuando ganó a Keith Mullin, a Humberto Aranda, a Palo Roberto, a Michael Rush,
y a Tony Marshall. En fin, teníamos el corazón partido, que diría Alejandro Sanz. Y además es que es una superioridad, en fin, total y absoluta, como habíamos comentado. Parece que afortunadamente Javi Martínez, el León, está bien, que es lo que habíamos puesto 5 o 6 velas para que acabara todo sin ningún problema. Y Castillejo, pues demostrando evidentemente que es un campeón sólido y que puede aspirar a pelear con los mejores de la división. Vamos a escuchar la decisión, aunque ustedes ya la conocen sobradamente. Bueno, pues has que acertado y chocado en el cuarto, era el cuarto asalto, ¿no? Aunque podía haber sido perfectamente en el primero. Hemos visto en el primero cómo ha salido Javier Castillejo. Es que es un muchacho al cual queremos extraordinariamente. Yo recordaréis, Sergio y Jaime, que tuve un contencioso durante mucho tiempo con Alfonso Redondo, y contrario a lo que creía Alfonso Redondo, yo le tengo un gran cariño a Alfonso Redondo, sinceramente lo digo, no de ahora, desde siempre. Recordarás, Sergio, cuando iba contigo todavía como boxeador amateur y os acompañaba Luis Folledo y salía con él en la esquina, y después íbamos al asador a comer, y yo le tenía un cariño tremendo. Entonces, cuando a una persona le tengo cariño, pues me da pena después verle en el ocaso de su carrera, en el gran declive, y no sé, tomando algunos golpes de más que le puedan dañar, teniendo en cuenta que son hombres jóvenes y que tienen una vida muy larga todavía por delante para hacer otras cosas en la misma, ¿no? Vamos a escuchar a ellos. Por favor, al minuto con 43 segundos del cuarto round, el vencedor de esta pelea y retiene el título mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo, Francisco Javier Castillejo. Pues ahí están imponiendo el quinto acreditativo de campeón mundial, sí, super welter. Vamos a ver si hay declaraciones. A ver si hay declaraciones de los contendientes, por el hecho de ser españoles, creo que estaría bien escucharlas, si es que les van a entrevistar. Vamos a retener un tanto.